concierto de flamenco y poesía. Que hoy celebramos su 84 cumpleaños. Para ti, querida Norma. ¿Qué tanto decir no va a pasar? Yo no se lo cumple de verdad. Si te tienes la patria del poeta por ahí, mi padre es una carne abierta sola. No, pero vamos a hacer eso, vamos a hacer no, pero que... para Norma, que ah, dale, dale. Luego hacemos un nombre solitario. Venga. Para Norma Menaza, muchas felicidades. Thank you.
un cadáver por el camino. Vamos a ver si podemos volver a compartir, si os parece. Amigos, compartan ustedes también para ayudarnos a la difusión del arte, de la cultura, de la poesía y del flamenco. A ver, vamos a compartir en un minutito, no tardamos nada. Y podemos recuperar. Uy, se volvió loco todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, si no, los amigos pues tendrán que buscarnos por sus propios medios. Tampoco es tan difícil. Entramos en el Facebook de Televisión Grupo Cero y ahí tenemos todos los programas gratuitos de esta enorme televisión magnífica, maravillosa, gratuita, que se dedica a la difusión de la cultura y del arte por el mundo entero. Compartió, así que en el muro de Kepa Ríos pueden encontrarlo. Vamos a cantar ahora una canción que se titula Un hombre solitario. Necesitamos manos colaboradoras que se dediquen a compartir mientras nosotros realizamos el trabajo artístico. Cantar desesperadamente el porvenir.
Bueno, yo creo que debe haber muchos amigos que no te han ido a entrar, ¿eh? Sí. Me temo que sí. Pero es que se ha vuelto, a mí se me ha vuelto aquí un poco bajar a esto. Y no puedo compartir. Así que amigos, vengan, vengan, que les estamos esperando aquí en televisión. Grupo Cero. Vamos. Vamos de hora. Bien. Tenemos 15 minutos. Vamos a hacer una canción nueva que se titula Supervisión Astral. Supervisión astral. Ah, vale, vale, vale. Al 2. Hola amigos, bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. Tomo un poco de...
gracias, queridos amigos. Y vamos a hacer ahora otra canción, otra novedad. Creciendo me fui dando cuenta. Hacemos a mí la poesía, ¿me lo permite todo?
atreves? A ver. Sí. Sí. Una de las más difíciles. Una bulería. Con esa terminamos el concierto de hoy. Gracias, amigos, por acompañarnos. A pesar de las dificultades tecnológicas, lo sabemos. ¿Estoy aquí parado? Sí, sí, pero no, no sé. Mira, ya tienes. Ah, sí. Bulería para todos ustedes, con mucho cariño, desde el Teatrillo Grupo Cero. Las dos, ¿no? Thank you.
gracias, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este concierto, primer concierto de la temporada 2022-2023. Les esperamos todos los domingos aquí en el Teatrillo Grupo Cero, cada domingo con todos ustedes, flamenco y poesía, a las 6 de la tarde, 6:15, aquí estaremos. Gracias y ahora les dejamos a continuación con el gran espectáculo del fin de semana, el recital de poesía de Norma Menaza y la celebración de su 84 cumpleaños. No se lo pierdan si quieren conocer lo que es la belleza sublime. Les esperamos ahora a las 7 en Televisión Grupo Cero. Gracias. Gracias.